Lo que sí no nos debe poner en distracción esta situación de que tengamos una mujer presidenta, que en la provincia tengamos ministras, que tengamos una vicegobernadora, no implica que otros muchos sectores de la población estén tremendamente relegados. Lo que hay que fortalecer es que esas posibilidades de desarrollo que han tenido estas mujeres sean garantizadas para todas en una condición de igualdad, como lo es desde hace muchísimo tiempo la situación para el hombre, ¿no? La capacidad lo hace ir progresando en las relaciones sociales y públicas principalmente, y la mujer todavía no, todavía está relegada a una concepción privada de cuidar los chicos, de fortalecer la familia, que obviamente que ese rol no hay que desvalorizar ni mucho menos, pero sí también hay que permitirle la posibilidad del desarrollo en lo público. ¿Aumentó o decreció la denuncia de mujeres denunciando desigualdad ante el INADI? Mira, es un número que por ahora se mantiene estable, lo que sí va en aumento el volumen de denuncias por violencia doméstica, que eso es muy importante. Aparte, las nuevas leyes que garantizan la protección integral de las víctimas de violencia de género, es muy interesante. Lo que pasa es que nos falta tomar conciencia a la sociedad en su conjunto de que todos somos responsables. Fíjate, por ejemplo, un dato. Antes, cuando uno era, digamos, cuando uno tomaba conocimiento de una situación de violencia, tenía que presentarse, por más que no sea familiar, y en muchos casos esa denuncia era desestimada por el funcionario público receptor de la denuncia. Hoy se puede efectuar una denuncia sobre un vecino que uno tiene identificado como violento de manera totalmente anónima, o sea que nos obliga a ser muchísimo más responsables. ¿No es tanto discriminatorio también, en algún sentido, la propia lucha de las mujeres a veces, Antón, cuando desde el sector político piden más lugares, más espacios y de alguna manera el resto queda como relegado? Lo que pasa que, sí, lo que pasa es que el resto, ese llamado resto, evidentemente que para ir avanzando en la sociedad a veces se necesitan leyes que generen un impacto o una relación que garantice esa posibilidad de igualdad. Una vez que esa relación de igualdad está dada, sí podemos analizar que estén en una situación de privilegio, pero mientras en los números concretos estén en una situación diferencial de característica negativa, evidentemente las leyes lo que deben hacer es garantizar esa posibilidad de igualdad. Una vez que efectivamente eso se dé de manera natural, ya no vamos a estar discutiendo sobre leyes, sino sobre situaciones prácticas reales.